El gobierno regional y la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo, firmaron un convenio de carácter institucional para la ejecución del proyecto pedagógico para la mejora de la educación básica regular en Lambayeque. Esta iniciativa busca construir en forma participativa un modelo pedagógico regional cuyo objetivo final sea incrementar el logro de los aprendizajes de los escolares, mejorando los procesos. La Universidad César Vallejo y el gobierno regional suman esfuerzos con el propósito de atacar el agudo problema que tiene nuestra sociedad en el país y en Latinoamérica, y es la educación. Evidentemente, han transcurrido muchísimas décadas en el que el modelo educativo actual, que es el desarrollo del país, demanda y exige la necesidad, sino de un cambio radical, por lo menos de mejoras concretas que ayuden a la generación que viene tras nuestra a tener una educación realmente de calidad. El convenio fue firmado por el presidente regional Humberto Acuña Peralta y el director general de la UCB, Raúl Valencia Medina, acto desarrollado en el auditorium de dicha Casa Superior de Estudios. El gobernante lambayecano expresó que con este proyecto, la educación lambayecana tendrá un nuevo tiempo con el involucramiento de las diversas universidades para asegurar la mejora de la calidad educativa, destacando en este caso la contratación por parte de la UCB Chiclayo, del exministro de Educación y del Wexler Talledo como responsable del equipo que desarrolla el proyecto. Agradecer a la persona de la Universidad de César Vallejo por haber aceptado esta responsabilidad, este compromiso, este trabajo en generar un nuevo proyecto y un plan regional educativo para la región de Vallejo. Y más que en un mes ministro de Educación, viceministro de Educación, con toda la experiencia, con todo el bagaje y el conocimiento de la problemática de la educación del país, la región Lambayeque se siente honrado con su presencia, más que todo con su responsabilidad, con su compromiso con la nación. Por su parte, el asesor del proyecto y del Wexler precisó que el trabajo técnico estará alineado al proyecto educativo regional y se requiere el involucramiento de todos los actores, incluyendo la sociedad civil. El gran trabajo sustantivo para lograr los objetivos y llevar adelante los ejes de este proyecto son ustedes, son los profesionales de las escuelas de educación de la Universidad César Vallejo y también otros profesionales de otras escuelas y de profesiones no necesariamente afines, y también de los directores de UGEL, a quien saludo también, a los especialistas y funcionarios de cada una de ellos, pero también a los representantes de la sociedad civil. Yo sé que a veces nos falta tiempo, pero los trabajos participativos y con rigurosidad académica, ojo, porque queremos hacer un planteamiento y unas medidas con criterio político, pero con criterio político desde la educación. Y ahí no hay color partidario, no hay nada que nos divida.